Saludos, soy Dark, bienvenidas, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Después de un tiempo de no haber subido videos de Midcloth, vamos con una nueva guía de armado. En concreto, en este video vamos a ensamblar la armadura del Caballero de Pegaso, armadura que se incluye en este set o con esta figura que corresponde desde luego al protagonista del manga y del anime, como podemos ver, y que salió con motivo del 40 aniversario de Masami Kurumada como mangaka. Entonces, como acabo de decir, en este video vamos a ensamblar de la manera más sencilla y sobre todo poniendo cuidado o poniendo atención en algunos detalles a la armadura de Pegaso en su peana, o propiamente dicho, la armadura de Pegaso en forma de objeto. Para no alargar esto más de lo necesario, vamos a disponernos a extraer los blisters, a tener ya todo listo para comenzar con el ensamblado de la peana. Habiendo nosotros extraído los blisters del empaque de Seiya que habíamos visto previamente, vamos a disponernos a ensamblar nuestra armadura. Ya tenemos, como acabo de decir, los tres blisters listos. Ya retiré también la cubierta de los tres. En el primero podemos encontrar la figura del propio Seiya con la armadura correspondiente a las extremidades, así como el casco, que más bien parece una tiara. En el segundo blister vamos a tener la peana junto con la protección para la cintura, el torso y la espalda, que bueno, es parte del torso, pero tenemos dos piezas con las alas abiertas y con las alas cerradas. Y el último blister, que no vamos a ocupar en esta ocasión, pues contiene los tres rostros adicionales de Seiya, cuatro pares de manos y también una pieza capilar para poder colocarle el casco. Lo primero que debemos hacer nosotros es tomar la pieza de la peana de nuestro segundo blister. Vamos a retirar este par de piezas plásticas que tienen como única función pues mantener las piernas del Pegaso o de la peana en una posición adecuada cuando la figura está guardada, y vamos a proceder a desarmar la peana. Tenemos que desarmar casi todos los elementos. Digo casi porque incluso podemos retirar la cabeza, podemos retirar las orejas del Pegaso o de la peana, pero no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a retirar la parte del torso del anclaje o de los dos anclajes que tiene con el pecho. Posteriormente retiramos la cabeza desde la base del cuello. Vamos a colocarlas para poder disponer de ellas fácilmente. Vamos a retirar ambas extremidades delanteras. Continuamos con lo que nos queda del cuerpo del Pegaso. Vamos a retirar el abdomen. También vamos a retirar los hombros, no necesariamente los hombros del Pegaso, sino lo que corresponde a los hombros de la armadura como tal. Después vamos a retirar la cola, las extremidades posteriores, y en las extremidades posteriores, o en las piernas traseras, patas traseras, como gusten decirle, vamos a retirar también las pezuñas. ¿Por qué? Porque esto va a ser necesario para que podamos colocar nosotros las piernas de la armadura de Pegaso. Listo, ya tenemos desarmada nuestra peana, y lo que vamos a hacer es iniciar desde la parte trasera, para lo cual vamos a tomar entonces una de las piernas. Tenemos aquí la pierna derecha o izquierda viéndola desde enfrente, y vamos a colocar nosotros primero la pierna de la armadura de Pegaso. Para saber cuáles son las partes derechas e izquierdas de la armadura, recuerden que en algunas piezas, sobre todo las que son tubulares, vamos a tener una pequeña muesca que corresponde a las piezas del lado derecho y dos para las que corresponden a las piezas del lado izquierdo. Esto en algunas piezas porque en la gran mayoría vamos a tener grabada una L o una R correspondiendo al lado izquierdo, derecho, left o right, dependiendo de dónde corresponda la pieza. Entonces simplemente vamos a insertarla. Tenemos que ejercer muy poca presión porque, como podemos ver, vamos a tener círculos plásticos, de plástico ligeramente flexible, que nos va a permitir anclar las piezas correctamente, ya que colocamos la pierna de la armadura de Pegaso. Vamos a colocar la pezuña, después vamos a tomar la rodillera, que en este caso la rodillera en la parte interna tiene grabada una R, entonces esto nos dice que corresponde a la pierna derecha. Ejercemos un poco de presión, la sujeción de manera general es buena. Después vamos a tomar uno de los protectores de las manos, que la figura cuenta con dos juegos. Tenemos dos piezas para el lado derecho, dos piezas para el lado izquierdo. Los vamos a ensamblar en esta parte. De hecho, esto es bastante sencillo porque además de que vamos a tener grabado cuál es la pieza que corresponde al lado derecho, los propios puntos de anclaje son específicos para cada lado. Entonces aquí no tenemos ningún riesgo de cometer error. Simplemente los colocamos, y para finalizar con la extremidad posterior derecha de la armadura de Pegaso, vamos a tomar la hombrera también del lado derecho, y la vamos a colocar esta pinza de sujeción
en este perno. Aquí tenemos dos opciones. Afortunadamente, las articulaciones de las sombreras en las figuras Midcloth son bastante flexibles. Y lo que podemos hacer primero es simplemente ejercer un poco de presión. O, si quieren arriesgar todavía menos la pieza, pueden sacarla un poco y deslizar desde la parte inferior. Colocamos el dedo en la parte superior para que no sea difícil. Y listo. Con esto hemos concluido con la pierna derecha de la armadura de Pegaso. Vamos a hacer lo mismo con la pierna izquierda. Va a ser un poco más rápido ya que lo explicamos. De cualquier manera, lo vemos aquí en cámara. Primero, la pierna. Cerramos la extremidad con la pezuña. Colocamos la rodillera. Tomamos una de las protecciones de las manos. Podemos darnos cuenta también que la parte cóncava, o la parte curvada, está hacia atrás. Tomamos la hombrera. Y deslizamos. Con esto ya tenemos ambas piernas de la armadura de Pegaso. Vamos a colocarlas en la parte trasera de la peana. Si bien aquí las piernas van a tener un poco de juego o de articulación, solamente hay que tener cuidado de que las líneas, tanto de la peana, bueno, tanto de la pierna, como del, no sé, de la parte trasera del torso o del vientre del Pegaso, queden alineadas, y con eso va a ser más que suficiente. De cualquier manera, vamos a apoyar ya la peana una vez que esté armada para que esté perfectamente equilibrada. Hacemos lo mismo del otro lado, y lo que sigue ahora es colocar la cola. Para la pieza de la cola tenemos esta pequeña pieza, un tanto tubular, no sé, me recordó un embudo, pero no tiene entrada del otro lado. Bueno, en fin, eso es lo de menos. Vamos a tomar la protección del brazal izquierdo o derecho, viéndolo desde frente, y simplemente vamos a insertar por la parte superior. Igual vamos a ejercer muy poca presión. Con esto ya queda perfectamente sujeta. Y la vamos a colocar en la parte trasera del torso del Pegaso. Habiendo hecho esto, vamos a dejar de lado momentáneamente esta parte de la armadura y vámonos ahora con el torso. Antes de acoplar ambas piezas, ¿qué es lo que vamos a colocar aquí? Bueno, en el propio torso del Pegaso vamos a colocar nosotros el torso de la armadura. Para ello vamos a tomarla. Van a tomar la pieza correspondiente y vamos a retirar la placa central del torso. No hay que ejercer demasiada fuerza. Vamos a abrir ambas partes y colocamos con los tornillos hacia la parte frontal. Después lo único que tenemos que hacer es cerrar y volver a colocar la placa central del peto de la armadura de Pegaso con el diseño más pequeño de los dos que tiene. Hacia la parte de arriba, lo único que tenemos que hacer es ejercer un poco de presión hasta que sintamos un pequeño clic, y con eso será más que suficiente. Ahora vamos a colocar los costados que corresponderían a los hombros de la armadura de Pegaso, y esto va a ser muy sencillo porque en la parte interna de ambas piezas vamos a tener grabada una L, como podemos ver aquí, o una R para saber a qué lado corresponden. Recordemos que es el lado de la armadura, no necesariamente el que estamos viendo nosotros. Aquí nos dice que es una L, corresponde a la izquierda, por la palabra en inglés, left. Y si nosotros lo estamos viendo de frente, pues los lados se invierten. Entonces sería nuestro lado derecho. De cualquier manera, el diseño de la propia armadura corresponde con el punto de anclaje. Entonces no corremos ningún riesgo para colocarlos correctamente. Colocamos los hombros y después vamos a tomar la protección de la espalda que tenga los dos puntos de anclaje para las alas. Al igual que en la parte central del peto, o que la parte frontal, ejercemos muy poca presión, y cuando sintamos un pequeño clic, con eso ya habremos concluido nosotros con el ensamble de esta pieza. Continuamos con las alas, que las alas en la base también nos indican a qué lado corresponden. Este es para el lado izquierdo. Y vamos a tener esta para el lado derecho. Una vez que los colocamos, vamos a dejarlas orientadas hacia arriba por el momento. Hemos concluido con la
con el ensamble del torso y vamos a colocarlo directamente en la armadura. Para colocarlo a extender un poco las sombreras. Y simplemente tenemos que ejercer un poco de presión y vamos a darnos cuenta que estas partes donde se encuentra el punto de anclaje de la hombrera van a coincidir con las pequeñas entradas que tenemos en las placas de los hombros. Entonces simplemente ejercemos un poco de presión, colocamos las sombreras, las cerramos de tal manera que queden en la misma línea, digamos, que la protección del hombro o del costado. Y con eso tenemos prácticamente ya la mitad de la peana de Pegaso, de la armadura de Pegaso en forma de objeto, ya ensamblada. Vamos ahora con el pecho del Pegaso, que sería el equivalente a la cintura de la armadura. Para esto vamos a tomar nosotros la protección de la espalda, la pieza que no habíamos utilizado, la que tiene las alas cerradas, y esta la vamos a colocar en la parte de abajo. Tenemos que darle la vuelta, vamos a colocarla de cabeza. De hecho, podemos ver aquí la forma de entrada del anclaje. Y lo que sigue es colocar ambas extremidades delanteras. El siguiente paso es colocar el cinturón o la protección de la cintura. Para ello debemos retirar el emblema o la hebilla, y este lo vamos a dejar de momento, lo vamos a colocar al final. ¿Por qué? Porque por exceso de manipulación suele soltarse. Ahora, convengamos que esto no es un juguete, es una figura de colección, y tampoco es que simplemente por tocarla se vaya a desprender, pero es una pieza que se desprende, digamos, más fácil que otras. Por lo tanto, la vamos a hacer momentáneamente de lado. Después vamos a colocar este pequeño perno que tenemos en el cinturón, en la parte trasera, en el orificio que tenemos en la parte trasera del pecho del Pegaso, y simplemente cerramos. Vamos a bajar las protecciones laterales en caso de que las hayan abierto, porque tienen un poco de articulación. Vamos a bajarlas. Y lo que haremos ahora será colocar la cabeza del Pegaso. Habiendo colocado ya la cabeza del Pegaso y teniendo la peana solo dividida en dos partes, vamos a proceder a unir ambas. Vamos a hacer las alas un poco más para atrás. Y vamos a ensamblar tanto el perno como la pieza rectangular, o como la unión rectangular, al mismo tiempo entre las dos piezas. Vamos a ejercer presión desde la parte trasera para no correr riesgo de desarmar ninguna pieza. Y bueno, ahora ya nos disponemos a alinear las extremidades de Pegaso. Vamos a acomodar las alas, y los últimos toques serían: número uno, colocar el emblema del cinturón, y número dos, tomar nuestro casco. Podemos retirar el emblema, el del casco, de la tiara, de la armadura de Pegaso, porque tiene, digamos, la misma característica que la hebilla, se desprende con vamos a llamar manipulación excesiva. La colocamos simplemente en la cabeza de la peana, y posteriormente cerramos con el emblema. Con esto ya tenemos completa nuestra armadura de Pegaso, ya está lista para que la active el caballero en cuestión, en este caso Seiya, y se disponga a combatir a los enemigos del santuario. Ok, ya hablando en serio, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten qué les pareció el video. Si el video les gustó, dejen su like, activen la campanita para estar pendientes. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo barra económico para este espacio, como Patreon, PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, yo me despido. Soy Dark, esto fue The Dark Reviews, y si no, amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.